Bienvenidos sean todos una vez más a este tu canal favorito, Canal de Cheve. Ya sabes, como siempre, cuento contigo y con tu apoyo. Suscríbete al canal, es totalmente gratis. Apoyar el canal es muy sencillo. Aquí abajo está una manito así. Tómate este poquito de tiempo y dale allí me gusta, que no te quita nada de tiempo, de verdad. Y con eso tú estás apoyando el canal, apoyando el crecimiento de este canal, que es tu canal favorito. Aquí te voy a dejar en la descripción el enlace del que es el grupo oficial del Canal de Cheve. Aquí tengo en mis manos, en sus pantallas, dos marcadores o dos indicadores de combustible. Ambos son el modelo viejo, el modelo que es del 86, y los modelos nuevos también. Este video también les incumbe a muchos de los usuarios también de los modelos nuevos, porque se trata del oscilamiento que tienen las agujas. Estas agujas se mueven muchísimo cuando vamos en la vía, y es un poco fastidioso ver esa aguja moverse así tanto, porque no nada más se queda quieta cuando el carro está apagado o está en reposo. Del resto tenemos esta pequeña oscilación aquí en la aguja, y hemos notado que en otros vehículos, ya sea a través de un video, a través de un amigo u otros vehículos que vemos, que las agujas se mueven de una manera muy lenta, como en el ejemplo de este que está aquí. La voy a poner aquí y fíjense ustedes cómo baja la aguja, no oscila, se mueve muy pero muy lento. Y siempre hemos tenido la duda con respecto a esto. Siempre preguntamos si es el marcador que está malo, si es la cablería, si es el flotante del tanque de combustible, porque muchas personas dicen que eso es el flotante. Pues fíjense que no, el marcador de combustible es el que tiene el problema, y siempre nos hemos preguntado, ¿se puede o no reparar? La respuesta es no se puede reparar. Esto es un daño que ya ocurre por la cantidad de tiempo. Fíjense, 1984, más no puede dar el pobre marcador. Pero ¿qué hace posible que no oscile si los dos son iguales? Esto lo vamos a saber, porque en nombre de la ciencia voy a agarrar uno que está bueno y lo voy a desarmar completamente, porque yo también tengo esa misma duda con respecto. Ustedes saben que yo me dedico a las restauraciones de los clústeres, y siempre también he tenido esta duda de que no sé por qué uno se mueve tan lentamente, que sería lo más ideal, y uno se mueve tan rápido, que es el que más nos presenta el caso. Entonces, en nombre de la ciencia, yo voy a desarmar uno que tengo aquí y ya le voy a mostrar por qué o cuál es la diferencia de uno con respecto al otro. Bueno, mis amigos, aquí lo hice, desarmé lo que es un marcador que estaba perfecto, estaba también, se movía muy poco la aguja. Corté todo el embobinado que traen ellos internos. Fíjense aquí, esta es parte de la bobina que tiene interna. Le saqué lo que es la de la carcasa. Este era del 83, estaba muy buen estado. Aquí tenemos lo que configura el marcador de combustible. Entonces, la verdad está detrás de este plástico, porque estas son dos piezas que se separan. Primera vez que hago esto, de verdad. Y vamos a ver el por qué este oscila de manera lenta. Aquí tienes lo que es el marcador, que es un pequeño imán. Y si se fijan bien, aquí está algo que es lo que determina este movimiento. Aquí se pudo ver allí, es como una pequeña goma, una gomita muy, muy flexible. Se parece muchísimo a la que llevan los módulos de encendido, por tener referencia de aquí de lo que es el Chevette. Esto simplemente hace que esto no gire de manera rápida, sino que se tenga un movimiento muy retardado, tenga un movimiento lento. Por eso es que este tipo de marcadores se mueven lento. Todos, me imagino que todos vienen con esta configuración. Lo que sucede es que algunos pierden lo que es el tiempo, le cae algún tipo de líquido, o simplemente con los años, este pequeño, vamos a llamarlo silicón, se desvanece con el pasar del tiempo y logra deteriorarse de tal manera que se pierde, y ya entonces queda la aguja dando vueltas muy pero muy suave. Esto fue simplemente para que ustedes vieran y sacaran esa duda que también tenía yo. Ya saben, cuento con ustedes. Acabo de romper un marcador para sacarlos todos ustedes de la duda, así que no te olvides de darle me gusta a este video, que yo sé que te va a servir a ti, porque sé que también tenías esta duda del marcador. Saludos a todos.